fiscal. Los materiales que vamos a necesitar para nuestro experimento son una botella de plástico, como pueden observar acá, yo elegí una de gaseosa, de refresco, pero pueden utilizar cualquiera que posean en el hogar y debe estar completamente llena de agua. También vamos a necesitar un gotero, como pueden ver acá. Estos goteros se pueden encontrar fácilmente en los envases de medicamentos. Y por último, colorante para postres. Lo primero que vamos a realizar es llenar nuestro gotero con un poco de colorante para tortas. Como podemos ver acá, no lo vamos a llenar completamente, sino una pequeña parte de este. Y vamos a proceder a sumergirlo en nuestra botella. Como podemos ver, el gotero flota perfectamente sobre la superficie. Esto ocurre porque el cuerpo que estamos sumergiendo posee un peso, que por gravedad debe hundirse, pero el agua posee una fuerza de empuje de abajo hacia arriba. Es por esto que flota, explicando aquí el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Pero, ¿qué ocurre si presionamos levemente nuestra botella y ejercemos presión sobre esta? Como podemos notar, el gotero desciende y se va al fondo de la botella. Esto ocurre porque ejercemos presión sobre todas las paredes de la botella, que es nuestro recipiente, pero a su vez ejercemos la presión sobre el gotero de forma indirecta, haciendo que éste se hunda. Y aquí se cumple el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente se transmite por igual en todas las direcciones y en todo el fluido. Gracias a este experimento podemos observar ambos principios, ya que si presionamos la botella, estamos presionando sobre la masa de aire presente en el gotero y el volumen disminuye. Como el volumen es proporcional a la fuerza de empuje, esta disminuye y es por esto que el gotero se hunde. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a observar este fenómeno más de cerca. Observemos bien ¿por dónde se encuentra el volumen de líquido en nuestro gotero? Y si presionamos levemente la botella, podemos observar cómo el líquido sube y es allí cuando el gotero desciende. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros estamos ejerciendo la presión sobre la masa de aire presente en el gotero. Logrando así que la fuerza de empuje disminuya y el gotero se hunda. Vamos a realizar otra demostración de nuestros principios. Para ello necesitaremos un recipiente, yo elegí en este caso una taza,
una bandeja. En este caso yo elegí una bandeja para evitar que el líquido se derrame sobre la mesa. Un objeto pesado, yo elegí una piedra. Un objeto un poco menos pesado, yo elegí un potecito de vidrio. Y agua. Lo primero que vamos a realizar es llenar nuestro recipiente con agua. Es importante que nuestro recipiente quede completamente lleno de agua. Si se derrama un poco de agua, no importa. Lo importante es que quede completamente lleno hasta el borde. Como pueden ver acá, quedó llenito el recipiente. Luego vamos a sumergir nuestro primer objeto, que en este caso va a ser el frasco de vidrio. Este envase posee un peso y ese peso tiene que vencer la fuerza de empuje del agua. Veamos qué ocurre si lo intentamos sumergir. Como ya sabemos, existe una fuerza de empuje de abajo hacia arriba. Si colocamos un objeto que flote, esa fuerza de empuje hará que se derrame el agua. Pero como podemos ver, solo se derrama un poco de agua, ya que el objeto no es lo suficientemente pesado y el agua que se derrama va a ser proporcional a su peso. Ya observamos lo que ocurre con nuestro objeto que flota. Veamos ahora qué ocurre si sumergimos la piedra. Para ello, tenemos que volver a llenar nuestro recipiente con agua hasta el borde nuevamente. E intentamos sumergir la piedra. Veamos qué ocurre. Como podemos ver, la piedra posee un peso mayor y se derrama más agua. Esto es debido a que la fuerza de empuje es mayor, pero aún así no logra vencer el peso y la piedra se hunde. Esta es incapaz de flotar como en el caso del objeto anterior. En este experimento se logra explicar perfectamente el principio de Arquímedes, también conocido como empuje hidrostático.